Tu casa se convirtió en un ring de boxeo. ¡Ting! Tus niños pegan más puños que Mike Tyson. Te ha tocado ser el referee entre las peleas de hermanos. Te toca pasar con round 1, round 2. Pues si esta es tu situación, entonces estás en apuros. Bueno, Juanpa, por favor, me coges esa bolsa de arena, esa tula, que hoy es, voy es con toda. Fuerte, fuerte, ver, fuerte, fuerte, Juan Pablo, fuerte, fuerte. Cuidado. Ya, 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 ya. Fuerte, Juan Pablo. Pues que usted, es que usted pega muy duro. Pero es que así necesito, porque hoy necesito descargar todas mis energías. Pero venga, venga, un momento, pues que... Aquí no apoyamos la violencia. ¿Usted por qué o con quién va a descargar todo eso? No, no, hoy voy con toda, con el que me encuentro, con mi hermanito, no sé. ¿Con su hermanito? Sí, puede ser, con el que me encuentro o me encuentre. Pero usted no es que es hija única, pues. Sí, por eso digo con el que me encuentre. Así sea que no me dé papaya hoy. Pues esperamos que cuando te encuentres entonces con alguien, Pao, tú puedas mediar la situación de una mejor manera, sin violencia. Pero a veces en nuestros hogares llega la violencia. Por eso hoy, en apuros, las peleas entre hermanos. Yo no viví eso, pero vamos a ver qué nos dicen. Pues, historias son las que se saben de esos temas. Así es, hoy tendremos unos invitados muy especiales. Esto se llenará de niñas. Unas niñas especiales, espectaculares, con una familia muy numerosa y también con una invitada especial que nos va a compartir de sus experiencias sobre esto de cómo afrontar esas peleas, no cómo enfrentarlas, porque enfrentar quizás suena como a yo también me uno ahí a pelear, ¿no? Cómo vamos a afrontarlas y cómo vamos a ser esos padres que permitan una crianza consciente cuando los chiquitos, los hermanitos, se ponen a pelear. Así es, y también el papel que cumplen los hermanos mayores, los hermanos más pequeños y los papás, que creo que le tienen una labor muy grande ahí, es de mediar, de dialogar, de pedir respeto y de también cómo los van educando para que los niños, digamos, no se vaya a convertir en un gran conflicto, sino que simplemente sea de pronto cositas sencillas que pasan y que tienen que pasar en nuestros hogares. Así es, y esperamos que ustedes también nos escriban a través de nuestro WhatsApp 304-598-9068. Esperamos que nuestra tribu hoy se pronuncie y nos compartan cómo han hecho a través de los días para poder mediar y traer solución a los conflictos que se presentan entre los hermanos. Así es, usted me tiene preparado un video hoy. Así es. Así como de hermanos, que yo pueda entender cómo viven dos, tres, cuatro hermanitos. Pues este video es muy especial, Pao, porque es de Así Somos, los niños que nos cuentan de diferentes regiones de nuestro país sobre diferentes facetas. Pues aquí desde Totoro, Cauca, dos niñas nos cuentan cómo es compartir mucho más que la sangre. Mi nombre es Sri Gabriela. Me gusta correr, decirle a Daniela lo que sienta con mi hermana. Mi hermana me cuenta casi todo, qué hace en la escuela, y yo le cuento lo que hago en la escuela, lo que me pasa, lo duro, lo malo. Ella por vez siembra, pues yo la entiendo y no le hablo. Dejo que ella se calme y ya le hablo después. Pues todas dos somos así iguales, mal genial. Yo quiero darle consejos, porque todo lo que haga yo, ella lo va a hacer, porque yo soy la hermana mayor, tengo que darle ejemplo. Yo la amo porque ella me entiende, yo también la entiendo. Quiero que ella ande en buenos pasos. Toma uno, acción. Creativo, fuerte. Inseparable. Familia. A jugar. Así somos. Bueno, después de ver este video de estas hermosas niñas, ya me empecé acá a cuestionar con esa energía que tenía hoy de llegar a pelear, ya veo que no, y por eso tengo una invitada muy especial, se trata de Jacqueline Jaramillo, es la terapeuta familiar, y va a estar compartiendo con nosotros estos temas importantes de esas peleas de hermanos, qué pasa con nuestros hermanos, esas peleas. Entonces, Jacqueline, bienvenida.
Ay, muchas gracias. Qué rico que me invitaron a este programa tan espectacular. Bueno, cuando hablamos de peleas entre hermanos, ¿a qué se refieren? ¿Tiene que ser, digamos, de netamente el tema físico, también verbal? ¿Qué pasa ahí cuando uno dice la pelea entre hermanitos? Bueno, las peleas entre hermanos se dan en muchas situaciones. Vamos a hablar de dos vías, ¿sí? Hay un tema posiblemente de la vía de los padres que puede generar como algunas diferencias, ¿sí? Como también puede ser el tema de las imágenes que tenga cada persona, cada niño, de la situación que se esté dando a nivel familiar. Entonces, en esa doble vía, uno tiene que entrar a mirar qué es lo que está pasando. Si es que el niño de alguna manera está viendo alguna situación de una manera incorrecta. Ejemplo, voy a poner un ejemplo. La mamá llegó, hizo la comida y le dio la comida, digamos, primero al hijo menor, ¿sí? Entonces el hijo menor dijo, ah, no, mi mamá no me quiere igual que el hijo mayor dijo, no, mi mamá no me quiere igual que el hijo menor. Entonces en esa situación el hijo menor empieza a desarrollar unos celos, unas rabias, unas inseguridades y empieza a tener fricciones, unas fricciones muy fuertes con sus hermanos. Y esto empieza a generar problemas entre ellos, celos, muchas situaciones y dificultades a nivel familiar, pero resulta que eso es una imagen que tiene el niño. Sí, y hay que entrar a mirar cómo le ayudo yo al niño a mejorar esa imagen que tiene de la mamá. Esa imagen es inconsciente, no es una imagen que de pronto la mamá esté diciendo, ay, sí, yo tengo una preferencia, sino que el niño está generando esa imagen porque pasó esa situación de que de pronto la mamá le sirvió comida primero a otro hermanito y él sintió... Lo asumen de otra manera. Lo asumen de otra manera. Por la inexperiencia, porque no han madurado, por... Porque por soy un niño y de pronto yo necesito más afecto. A veces los papás tienen ese error cuando llegan a terapia. Dicen, ay, lo que pasa es que yo les doy amor a todos igual. Pero es que resulta que todos son diferentes. Ay, sí. ¿Sí? Entonces hay uno que de pronto necesita más amor, ¿sí? O hay uno que necesita más independencia, le gusta ser más independiente. Y no, mamá, no, déjame hacer las tareas solito, en fin. Pero hay otro que sí de pronto necesita más amor y eso hace que empiecen a generar diferencias. Yo le cuento una cosa, yo eso de pronto lo hago con uno o con dos máximo, pues que usted logre identificar eso de cada uno como esa personita tan diferente o ese mundo tan diferente que es cada uno. Pero con cuatro, con cinco, con siete, con ocho niños, no, o sea, muy difícil. Ay, no, antes yo creo, pues, debe ser una labor muy especial. Y confirmar que cada uno puede ser un mundo o un universo totalmente distinto. Yo quisiera preguntarte, Jacqueline, con respecto a las peleas entre hermanos, ¿sucede con todos los hermanos? ¿O uno podría decir, porque es que el pensamiento puede ser, no, eso solo pasa en mi familia? O sea, como que solo pelean los míos, pues, pero todos los hermanos pelean. Les voy a contar algo. La primera relación de pareja que uno tiene en su vida es con sus hermanos. ¿Verdad? Sí lo ven. Entonces, ¿qué pasa cuando uno tiene una pareja en el futuro? Pelea igual que pelea con sus hermanos. ¿Por qué? Porque se da una dinámica del día a día, de levantarnos, todo lo que suscita una dinámica familiar, una vida normal familiar. Entonces eso empieza a generar algunas fricciones, un carrito, peleamos por un carrito, peleamos porque... por la ventana. Cualquier cosa que pueda pasar en la familia y eso empiezan a generar fricciones. Por eso esa relación con los hermanos, aunque no lo crean, es súper importante porque eso determina mis relaciones de pareja en el futuro. Y por eso hay algunas personas que son supremamente celosas con sus relaciones de pareja. Y uno ahí tiene que ir a entrar a mirar qué pasó en esas relaciones con los hermanos, porque se desarrollaron unos celos que seguramente no se trabajaron y se proyectaron en las relaciones de pareja de esa persona
cuando ya es adulto. Yo creería que incluso uno comparte más tiempo con los hermanos que con los papás. Sí. O sea, uno, pues, porque los papás con sus obligaciones, sus ocupaciones, pues tienen que encargarse de sus asuntos y uno se queda jugando con los hermanitos, compartiendo con los hermanitos y haciendo toda una vida al lado de los hermanos. Entonces, ¿cómo no se van a presentar esas fricciones si hay una convivencia diaria de muchas horas y de muchos momentos en los que se puede presentar la disputa? Exactamente. Así es. Y con lo que dice Juan Pablo se me viene una pregunta y es, ¿qué hacer, cierto, los padres, los papás, pero también en el caso de los cuidadores? Porque no siempre las peleas se dan cuando está papá y mamá, sino muchas veces cuando está o la abuela o la tía o un cuidador. Entonces, esos roles, ¿cómo juegan ahí ese papel para poder, digamos, empezar a educar a nuestros niños y que estas cosas no pasen o que no tengan o que no suban de nivel, por decirlo así, se vuelvan más graves los problemas? Sencillo, un pito y una campana. ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Un ritmo, ritmo de boxeo! No. Pero miren, vea, esa es la complejidad y lo que ustedes decían ahora que es súper acertado, de que cómo hacer, si yo tengo tantos hijos, para lograr saber que todos son diferentes y entender que cada uno tiene una distinción. Y esa es mi labor como cuidador o como padre o como madre, o en el rol de familia que sea, monoparental, extensa, nuclear, la que sea. Esa es la labor que tiene la familia, de mirar qué diferente hay en cada uno, en cada hijo, y empezar a trabajar ahí. Y en esa relación de hermanos también empezar a trabajar ahí. Cada niño tiene un talento, como un niño interior que hay que ayudarle a salir. Y desde ahí uno le ayuda muchísimo a ese ser humano y en esas relaciones con los hermanos. Vamos a suponer que eso es como parecido a una empresa. Entonces yo voy ubicando como a cada hijo en sus potencialidades. Si yo tengo, por ejemplo, en una empresa alguien que es muy bueno, por ejemplo, para las ventas, lo pongo en las ventas, al otro lo pongo en cierto lugar. Así pasa en la familia. Yo tengo que ir como cuidador o padre de familia o madre de familia, ir mirando cada uno qué potencialidades tiene. Los seres humanos a veces nos pegamos mucho de lo negativo, no miramos todas esas cosas maravillosas que tenemos los seres humanos y tan bonitas, sino que empezamos a mirar todas las oscuridades y nos cuesta mucho mirar las luces de los demás. Y hasta en los mismos hijos, y es lo triste, porque a veces llega alguien a consulta y siempre es, ay no, yo no me lo aguanto, es insoportable, pero qué bueno tiene tu hijo, ¿sí? Entonces empezar a trabajar todas esas luces que le ayudarían mucho a ir ubicando a cada hijo en su lugar y muy seguramente de esa manera empiezan a desaparecer a mermar o a tener muy minimizado esas fricciones entre hermanos. Porque si yo a un hijo le estoy exigiendo algo, por ejemplo al hijo mayor, que sea como ay, el que mande en la familia, por ejemplo, y ese lugar a él no le gusta, supongamos, ¿qué estoy haciendo? Que ese hijo mayor tenga muchísima rabia con sus hermanos porque los tiene que cuidar, porque tiene que protegerlos, porque le están dando un rol que no está preparado y que no es justo para él. Muy bien, Jacqueline. Pues nosotros vamos, después de estos mensajes institucionales, a seguir aprendiendo con algunos tips que Jacqueline nos va a dar para poder mediar estas peleas. También tendremos las preguntas que nos están llegando a través de nuestro WhatsApp y ya volveremos también con la familia. Familia numerosa. Ah, ok, súper. Esto será después de estos mensajes institucionales. Ya regresamos. Sí. Estás viendo En Apuros. También les enseñaré cómo hacer un sándwich rápido y muy fácil y también delicioso. Entonces, aquí ves que tengo 6 panes. Que le echo mostaza a cada uno. Entonces cuando ya ves que ya le echaste, por favor, con una cucharita, hazle así. Cuando ya ves que ya has terminado, en los otros panes que le vas a echar tú, hazle también lo mismo. Bueno,
Entonces le echamos la amor, ¿cómo se llama? Jamón. Bueno, jamón. Venía, como todos saben que es jamón, bueno. El otro jamón, por si acaso, niños, si no saben, es jamón. Yo tampoco, yo no sé, pero jamón, jamón, el jamón mamón. Echamos el queso. Y el papel, es muy importante quitar el papel porque si comen el papel se pueden ahogar o algo así. Entonces sugiero que le quiten el papel al queso porque podría ser un poquito peligroso. Cuando yo haya echado esto, entonces por favor échale esto a cada pan y tendrán un sándwich rico y delicioso y muy rico. Chao, amigos. Chao, amigos. Ay, pues, Juanpa, se veían demasiado deliciosos esos sándwiches, así que si haces domicilio, mándeme 5, por favor, 5 de esos deliciosos sándwiches. Y ahí tenemos entonces a Juanpa, que nos compartió cómo preparó de una manera especial este rico mecato. Y hay muchos que también nos han compartido a través de nuestros WhatsApp comentarios y preguntas. Vamos a nuestra tribu de WhatsApp, que hoy están muy participativos. Aquí pusimos en la tribu un artículo en Facebook sobre Gretchen Goodman, una mujer que nos muestra una realidad de muchos padres. Miren la foto, la videoconferencia, pero miren el detrás de cámaras, el despelote que hay en ese hogar, el despelote que hay en esta casa es increíble y esa es la realidad de muchos. Entonces, amo ser mamá y mi vida caóticamente hermosa. Pues nuestra tribu se pronuncia. Juliana nos pone estas fotografías donde hay un pequeño caos en nuestro hogar, pero sin duda son muchos más los momentos de felicidad. Margarita también, mire, haciendo ejercicio con su saco de boxeo, pero también en el piso los juguetes de los niños. Y es una mamá caóticamente re feliz. Melissa también pone algunas fotografías, unas ilustraciones. Y Sandra Vergara nos pregunta, Juanpa, ¿y qué pasó con Luis? Pues Luis está con En Apuros, la emisora, y también con un programa que se llama Misión Posible. Pero tenemos con nosotros a Pao Sánchez. Pao, una sonrisita, un saludo para Sandra. Un saludo para la tribu. Aquí estamos siempre con toda la energía y tratando de atender todas esas inquietudes también que ustedes nos envían. Y algunos temas que de pronto quieran tratar, ahí lo pueden escribir y créanme que acá vamos a buscar los expertos para hablar de eso. Muy bien, y una pregunta que nos deja Paola Orozco en la tribu. Dice, hola, tengo una pregunta. Tengo dos niños, uno de 7 años y una bebé de 5 meses. Mi hijo está muy celoso. Dice que quiero y paso más tiempo con la bebé. ¿Qué consejo me pueden dar para llevar esta situación? Además, mi hijo tiene déficit de atención e hiperactividad, lo cual a veces es muy complicado. Entonces, todo el tiempo me toca estarle repitiendo todo. Entonces, siempre piensa que no lo quiero. Bueno, Jacqueline, nuestra invitada, ¿qué le podemos decir a Paola? Bueno, lo que pasa es que el niño mayor tiende a tener una necesidad mucho más grande de atención. Porque llegó primero, porque cuando a uno llega el primer bebé, entonces es como una novedad, ¿cierto?, en la familia. El hijo segundo es un poco más, no necesita como tanta atención en general, ¿cierto?, porque cada familia, eso depende pues de cada familia. ¿Qué te recomendaría? Que trata por ahora, porque como el bebé está más pequeño, de prestarle mucha más atención al niño porque lo está necesitando y te lo está pidiendo. Entonces trata de hacerlo así y con mucho amor y como de pronto también facilitando algunos cuentos que hay que puedes buscar, empiézale a contar cuentos donde hayan hermanos que se quieren, se aman, y empieza a decirle al niño, mira qué sientes, cómo podemos amar más a tu hermano, cómo podemos quererlo más entre la familia, tú cómo lo puedes querer más, y trabajarlo rápido para que esos celos, como les contaba ahora en el inicio del programa, no se les vuelva algo enfermizo más adelante o algo patológico o un trauma para ese ser humano. Entonces, eso es como lo que te sugiero, con mucho amor y mucho cariño, y préstale un poco más de atención al hijo mayor por ahora y luego vas equilibrando esas atenciones.
Bueno, con ese tema que estás tocando, se me viene una pregunta, Jacqueline, y es, ¿la diferencia de edades entre los niños influye mucho? Es decir, ¿pueden pelear más cuando son muy cercanos, de 4, 5, 6, 7 añitos, o cuando, por el contrario, hay una brecha de edad grande? Pelean, bueno, todos son generalidades, porque todas las familias varían demasiado. Uno, cada familia es un mundo distinto, sí, pero desde las generalidades, cuando hay más diferencia de edad, puede haber más este tema de celos y mucho más tema de fricciones, de peleas y todo, porque resulta que yo ya no tengo, resulta que los dos hijos casi son como únicos, sí, porque ay, me demoré 10 años para tener el otro bebé. Entonces casi es como volver a empezar, con todo este tema de la maternidad. Entonces el otro bebé, el mayor, ya estaba acostumbrado a estar solo, a sus juguetes solo, a que era el centro de atención en esa familia, y eso obviamente a él le va a generar muchos miedos o angustias, voy a perder a mi mamá, ya no me van a querer igual, ya los juguetes no van a ser para mí. Entonces hay que irse con mucha cautela, con mucho amor con ese niño, ir adaptando a ese nuevo hermano con mucho cariño, mucho amor, con cuentos, contándoles cuentos, con juegos, compartiendo mucho con el nuevo hermano, para que él se vaya adaptando a esa nueva personita que llega a la familia y que deben tener pues como la mejor relación que se puede. Muy bien, otra pregunta que nos llega a través de nuestro WhatsApp, y esta nos la hace Carolina Medina. Dice, hola, soy Carolina, mamá de Emanuel, de 9 años, y de Josué, de 5 años. Y me pasa mucho lo que dice la terapeuta. Mis hijos pelean demasiado porque Josué quiere que Emanuel haga todo lo que él dice, y cuando no lo hace, tenga su golpe o aruñetazo. O sea, un hermano mayor que quiere imponerse sobre el líder, menor. Sí. Bueno, acuérdense de no nombrar mucho las oscuridades, sino que nombremos como un liderazgo. Entonces, a Emanuel hay que empezarle a desarrollar ese liderazgo de una manera propositiva, ¿sí? Decirle, bueno, amor, ¿cómo puedes hacer que tu hermano, digamos, empiece a hacer ciertas cosas que a ti te gusta que haga para que la familia esté mejor? ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces dile a tu hermano que van a jugar, por ejemplo, vamos a jugar al superhéroe y vas a tender la cama como los tienden los superhéroes, así como irlo capacitando a Emanuel para que logre una mejor relación con su hermano, pero aprovechándole ese liderazgo. Eso es un liderazgo bonito, pero también enseñándole que él tiene que respetar los límites de su hermano, que si su hermano en algún momento no quiere hacer algo, que también hay que respetarlo y no forzarlo, porque entonces ahí es cuando de pronto el hermano mayor crece, el hermano menor crece y él del futuro le tiene muchísimo dolor a su hermano mayor, porque siempre se hizo lo que el hermano mayor dijera. Entonces ir... Digamos que la vida familiar hay que tener en cuenta algo, es un equilibrio. Entonces siempre ir manejando como los equilibrios, es eso, pero irlo haciendo, no tirándose mucho para un lado ni para el otro, sino ir siempre como al centro de todas las cosas, y eso nos va a ayudar muchísimo en todo. ¿El centro es cuál? El centro es siempre no estar desde lo negativo, ni tampoco desde muy lo positivo, sino como ir buscando siempre ese centro que nos ayude como a estar equilibrados en familia. Cuando yo hablo de muy positivo es que hay personas que... Mucha permisividad. Mucha permisividad o muchos halagos que también hacen muchísimo daño. Entonces, irnos mucho siempre al centro, y eso nos va a ayudar demasiado. Jacqueline, tres conclusioncitas, tres mensajitos chiquitos ya para ir finalizando nuestra entrevista. Bueno, cada hijo es súper diferente. Aprendan eso, papás. No pensemos que hay que darle lo mismo a todos, a cada hijo. Yo le doy el mismo amor, sí, pero todos necesitan algo distinto. Tratemos o intentemos como papás, yo sé que es difícil ser papá y mamá, pero intentemos lo más que podamos de qué es lo diferente de cada niño y qué necesita cada uno.
sí, eso por ese lado. Lo otro, muchos espacios en familia, eso ayuda a que haya mucha, mucha conexión familiar. Salgamos al parque, comámonos un helado juntos, salgamos a caminar juntos, hagamos un almuerzo entre todos en la familia, involucrando así sea al bebecito de un año, lo ponemos a partir ahí el tomate, así sea que lo haga mal, pero que él sienta que está, está involucrado en esta familia. Y tercero, el amor. Recuerden que el amor tiene un límite, ¿sí? No caigamos ni en la sobreprotección, porque eso también puede generar fricciones. Si yo soy muy sobreprotector con un hijo, porque de pronto tengo un hijo enfermo, ¿sí? Entonces lo sobreprotejo más, entonces le hago daño muchísimo a ese niño. Entonces el amor tiene un límite y cuando yo pongo esos límites en mi familia, eso también se va reflejado en los hermanos. Entonces siempre el amor con límites es un amor más lindo y es un amor que va a ayudar muchísimo más a la familia. Bueno, Jacqueline, cuéntanos cómo te encontramos en las redes sociales, cómo te localizan. Bueno, yo tengo un centro de familia, se llama Guardianes del Alma, estoy ubicada en la Clínica Medellín Poblado, en el consultorio 603. Me pueden contactar al 312-777-3399 y allí pues... con mucho gusto estamos pues disponibles. En Instagram estamos como Guardianes del Alma y en Facebook también. Muy bien, Jacqueline, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. En apuros. Gracias. Ya vendremos con una familia muy numerosa. Ah, qué bien. Super. Así es, mientras tanto nos vamos a ver esta familia, la familia Prada, que nos cuenta qué apuro pasaron con sus hijos. Hola, somos la familia Prada Osorio. Yo soy Jorge. Yo soy Lina. Y somos los papás de Amalia y Efraín. Efraín es un lord, así le decimos en la casa. Efraín es un niño súper juicioso, es un niño muy organizado, es un caballero impresionante. Nos encanta cómo quiere Amalia, su hermanita, la cuida, es súper lindo, muy especial y es muy inteligente. Y le encanta hacerle preguntas a Jorge todo el tiempo, pero preguntas súper tesas. Amalia es como la acaban de ver, es muy alegre, es una princesa, es llena de energía. Todo el tiempo, súper tierna, muy buena hermana, muy consentidora de nosotros dos como papás, una gran conversadora y le dio un toque muy especial a nuestra familia. La caída de Amalia fue el susto más impresionante del mundo. Yo estaba sola con ellos en la casa, apenas me estaba bañando y Amalia empezó a brincar en la cama y brinque, brinque, brinque. Yo, Amalia, no brinques, Amalia, no brinques. Cuando Amalia salió volando literalmente por encima de la cama y cayó de cabeza, no puso las manos y la cabeza le cayó así torcida. Claro, yo los tenía los dos chiquitos, yo estaba súper asustada y cuando levanté a Amalia, literalmente estaba así y con los ojos todos torcidos. Yo casi me muero. Yo no sabía si salir corriendo, así como yo estaba, porque apenas me estaba bañando, si salir a buscar a Jorge, si llamarlo, lo llamaba y no me contestaba. Lo único que se me ocurrió hacer fue apartarla a Efra para que no viera el gesto, porque sus ojos eran totalmente desorbitados. Me la llevé para la cocina y le empecé a decir cosas para que como que el cerebro reaccionara. Amalia, sube las manos. Y ella hacía así. Amalia, ¿cómo te llamas tú? Amalia, Amalia, ¿quién soy yo? La mamá, Amalia. Bueno, le hice miles de preguntas y ya luego ella me miró y me dijo, pues se le organizaron los ojitos y me dijo, mamá, estoy bien. Ay, ahí se me volvió el alma al cuerpo. Eso fue terrible. Y así me pasó dos veces. Y llamamos médico inmediatamente para saber qué hacer y nos recomendó que estuviéramos pendientes de los signos de ella, pero que no la lleváramos pues a urgencias porque pues como estaba evolucionando no era necesario, pero fue un susto tremendo. Impresionante. Apaga la luz. Lo mejor de ser padre son las conversaciones con ellos. Cada vez van evolucionando, se van volviendo más personitas
se va identificando uno más con ellos, vamos encontrando más temas afines y cada momento que podemos disfrutar con ellos ya no son los juegos de niños donde pues los estamos entreteniendo, sino que nos entretenemos nosotros también. Sus conversaciones, sus preguntas, la manera en la que van viendo el mundo, las cositas que uno va viendo que se van pareciendo a uno, la forma en la que nos vamos identificando como familia, es una nota, es muy bacana. Es un desafío delicioso porque ellos son unas esponjas, todo el tiempo están mirando qué hace el papá, qué hace la mamá, entonces prácticamente a nosotros son los que nos toca estar como pendientes de nosotros mismos porque siempre están actuando tal cual el papá y la mamá, es increíble. Y ahí teníamos a la familia Prada Osorio que nos compartían sus apuros. Esta nota pues, fue realizada ya hace ratico cuando todavía podíamos ir a los parques, abrazarnos, montarnos en todo y compartir con muchos otros niños. Ya llegará el día en que lo volvamos a hacer. Mientras tanto, quiero compartirles esta página que encontramos en Instagram, esta cuenta, y es ABC de mi familia. ¿Y por qué la compartimos? Ya Carolina Guzmán estuvo con nosotros desde la virtualidad. Y pues hoy les quiero presentar esta hermosa familia, muy numerosa, la cual hoy tenemos la alegría y el gusto de tener aquí en Apuros. Así es, bienvenidos y yo voy a empezar a llamar a lista. Voy a llamar a lista. Bueno, Rosario. Presente. Presente, bueno, Sofía. Emilia. Presente. Julieta. Me falta una, me falta una, me falta una, está que conectada. Se llama Florencia. ¿Dónde está Florencia? Allá debe estar viendo en la casa. Allá está conectada en la casa. Bueno, don Mauricio, bienvenido a En Apuros. Muchas gracias, Pablo, por ustedes, por esta invitación. Juan, por esta invitación. Nosotros felices de estar aquí en el canal donde ya nos sentimos como nuestra propia casa. Qué rico, qué rico. Y qué bueno que estén hoy compartiendo aquí con nosotros porque es muy especial. Hoy estamos hablando sobre las peleas entre hermanos. Entonces, algo que se nos cruzó como nuestra mente. ¿Y cómo hacen entonces las familias numerosas como para mediar en esas disputas? A ver, niñas, la verdad, la verdad. La verdad, ¿cómo hacen? ¿Pelean o no pelean? Julieta. Más o menos. A ver, Emilia, responde. Emilia. Más o menos. ¿Y cómo así que más o menos, Emilia? ¿Cada cuánto pelean, por ejemplo? Todos los días. ¿Todos los días? ¿Y por qué pelean? No todos los días. Por el días. Micrófono. ¿No todos los días? No. ¿Y por qué peleas tú, Emilia? Sofía, ¿por qué pelea? Porque me molestan y... y porque cogen algo que es mío y yo no se los presté. ¿Y quién es la más peleadora de todas? Esa es la pregunta. Ninguna. Yo. Vea, Rosario, a ver, Rosario, ¿qué? Rosario es la mayor. Alguien en estas está diciendo la verdad y nada más y nada menos que es. Yo. Ella lo reconoce. Vea, la sinceridad ante todo. Es sí. Espectacular. Pues Julieta. eso dicen. Pero no, en general todas son, yo creo que igual. Una, tienen sus días, diría yo. Unos días pelea más una que la otra, pero en general podría decir que son niñas que se respetan mucho y conviven muy alegres todo el tiempo. Bueno, ¿y por qué de pronto pelean más? ¿Por los juguetes, por la comida, por los cuadernos, por los colores, por el micrófono? Por el micrófono, por el micrófono, eso. A ver, Emilia. Emilia, tienes la palabra, o mejor dicho, tienes el micrófono. ¿Que por qué pelean? Porque cogen nuestras cosas sin permiso, también porque nos molestan. También porque a veces son muy molestonas mis hermanos cuando yo estoy en clase. También porque Julieta y Florencia le ponen mucho volumen al YouTube. ¡Ah! ¡Wow! Y todo eso es válido, ¿cierto? Todo es válido. No, pues bien, pues aquí... con estas preguntas curiosas para estas pequeñas, pero sin duda es que las peleas siempre van a estar, dicen que el promedio son 5 peleas entre los hermanos en el día, pero más que las peleas es pensar en esas mediaciones. Mauricio, ¿cómo haces tú, cómo hace Carolina para
ayudar a que estas niñas se entiendan, se amen más y no peleen entre ellas? Pues yo creo que sí, esa es la pregunta que todo mundo nos hace en la calle, y si es, y comienzan diciendo si en la casa pelean mucho o si hay un ambiente pues de tenso durante todo el día. Y la verdad es que pues es cuestión de, desde el principio, desde la mañana, desde los padres, demostrar tranquilidad, demostrar pues un espíritu también de perdón, de flexibilidad ante cualquier situación pues que sea incómoda, y eso se lo vamos inculcando a las niñas desde bien chiquitas, desde pequeñitas, desde que están en la cuna. Y de verdad que con el tiempo vamos creciendo y se va respirando un ambiente muy, pues muy, muy tranquilo. Es como nuestra técnica, o más bien como el ambiente que tratamos de manejar en la casa. Yo estoy convencido que si los padres demuestran tranquilidad, demuestran también perdón cuando haya que perdonar, armonía también, porque entre la pareja tiene que haber armonía, y sobre todo pues valores y virtudes, valores también espirituales. Desde los niños ellos van aprendiendo qué es el perdón, van aprendiendo qué es pues dialogar, que es muy importante el diálogo, y todo este tipo de valores que una familia debería poner en práctica hacen que los niños vayan creciendo pues tranquilos, vayan creciendo tranquilos. Muy bien, aquí estamos viendo algunas fotografías de ustedes compartiendo todos en familia, incluso con la chiquita que hoy no nos acompaña. Ahí está Florencia. Ahí está Florencia. Unos dicen que Florencia es la que más grita, pero ¿saben también por qué? Resulta que pues ella todavía no habla, pues no tiene su lenguaje todo desarrollado, entonces cuando no la entienden, grita o llora porque se quiere hacer entender. Entonces es una forma de comunicarse, y muchos niños a cierta edad lloran y patalean y hacen tremendas shows, se puede decir, en la casa o en la calle, pero es porque de pronto quieren transmitir un mensaje que todavía no saben cómo expresarlo con palabras y se quieren hacer sentir. Entonces yo creo que lo más inteligente es que nosotros, pues los padres, aprendamos a entender esos mensajes, y que no simplemente son niños cascarrabias o niños indisciplinados o caprichosos, sino que niños que quieren comunicar. De verdad que estamos trabajando pues mi esposa y yo, desde el principio, desde que empezamos a tener pues nuestras hijas, a dedicarle tiempo a leer buenos libros, a ver también en internet muy buenos testimonios y ejemplos a seguir, y eso nos ha servido. En este momento nuestra casa básicamente es una práctica todos los días, práctica, ensayo error, y así nos vamos yendo. No es ninguna teoría de pronto que hayamos sacado de un libro. Bueno, pura don práctica. Mauricio, hablemos, usted sabe mantener en apuros. Eso, así nos mantenemos en la vida. Bueno, hablemos de pronto de algún apuro que nos quiera compartir en su casa con sus niñas. No, pues digamos que esta época de cuarentena, esta época donde estamos todos en casa, se pueden imaginar, todos conectados en la casa, cada uno con su computador, tienen colegio virtual. Pues yo creo que un apuro común en cotidiano en estos días es estar todos trabajando en la casa, tres computadores de colegio conectados, todos con hablando, el profesor hablando. ¿Call center? Yo estoy también trabajando desde la casa, entonces estoy con mi computador y unos audífonos atendiendo. Entonces llega una niña y dice, necesito un color, necesito unos pinceles, y eso nos ya voy, ya te atiendo, le digo al cliente, no. ya te atiendo por el Zoom o por la videollamada. Y también la señora diciéndome, o la señora que nos ayuda en la casa, hace falta algo para el almuerzo. Entonces eso puede ser... Resolviendo muchas cosas a la misma vez. Son unos minutos que pueden ser en apuros, ay, pero que gracias a Dios vamos librando. O como lo veíamos en la publicación que compartimos en nuestra tribu, momentos caóticamente hermosos. Ya que Emilia está que se habla el hoy. Micrófono. Emilia, ¿qué tal si mandas a unos mensajes institucionales? Es muy sencillo.
¿Qué? Que ella no sabe qué. No, pero es muy fácil. Los mensajes institucionales son como los comerciales, como los promos, como esas propagandas que uno ve después de... Que ya ve en YouTube, ya ve todo eso todos los días. Como lo de truco. Algo así, más o menos. Entonces tú puedes decir, como las presentadoras, mirando a una cámara, vamos a mirar a esta cámara, Emilia, y tú dices, ya volvemos con más de Napuros. Listo. Ya volvemos con ¿más? Medellín. Ya volvemos. Medellín en apuros. Ya volvemos. Estás viendo En Apuros. Estábamos en Santa Marta con Renata, mi hija. Bueno, eso fue hace más o menos un año. La niña ya tiene 4 años, en ese momento tenía 3, y entonces estábamos ella y yo como en la orilla de la playa. Yo la tenía en mis brazos porque estaba muy chiqui, entonces ella tenía el flotador, pero estábamos ahí como en la orilla. Así de repente, en cualquier momento, pasó una ola muy grande y se llevó a Renata. O sea, no la vi por ninguna parte, se me desapareció, literal, o sea, la ola la hundió. Y no la vi más, entonces yo, la verdad, me estresé demasiado y así como que la ola vino con toda, yo también me caí, los dos, a ella le dio vueltas, el agua la hundió y apareció por allá en la esquina. Y ese fue el peor momento de mi vida, ese fue el susto más grande que yo he tenido toda mi vida y eso fue un momento en apuros con mi hija Renata. Pero bueno, todo salió bien. No se ahogó tampoco, pero fue mucho el susto que me dio. Ese ha sido como mi momento en apuros con Renata. Y muchísimas gracias a Daniel por compartirnos los apuros con su pequeña Renata. Ya vemos, apuros pasamos todos y todos los días. Situaciones muy divertidas con nuestros pequeños. Vamos entonces con un mensaje que nos llega a través de nuestro WhatsApp. Margarita nos dice... Buenas tardes, espectacular el tema. Con ustedes estamos aprendiendo mucho el mundo de la maternidad. Mi apuro es que mi bebé de 2 años busca mucho a su hermano mayor para jugar, pero él está mucho tiempo en el computador porque estudia virtual por ahora. Me da pesar de mi bebé. ¿Cómo manejar mi apuro? Muchas gracias. Excelente los invitados. Amo la familia de Carolina. Yo aprendo todos los días de esta super familia. Felicitaciones a Mauricio, que es un excelente papá. Gracias por compartir con nosotros sus historias. Pues aquí ya Mauricio nos está compartiendo su apuro en cuanto a que las niñas también tenían que estar en el computador y hay un ambiente de pronto que se llenaba como ese hermoso caos que hay con nuestros pequeños. Y seguro algunas chiquiticas querrán jugar con sus hermanitas, pero no podrán. ¿Cómo se maneja eso? Se quieren entrar a las clases de las otras. Entonces Julieta quiere entrar a la clase de Emilia, o Emilia o Florencia quiere entrar a la clase de matemáticas de la otra. Entonces ahí se asoman las 2 o las 3 en la cámara. Y es un ambiente, pues a la final se vuelve fiesta, se vuelve juego. Y la verdad lo disfrutamos. Yo creo que son situaciones donde toca, es cuestión de disfrutar y reírse. Y esperar, y llegará el momento en que ellos puedan compartir, y no es tanto la cantidad, sino la calidad. Así ese es. Momentico que ellos puedan compartir como hermanos. Pues, hablando de los hermanos, queremos presentarles a ustedes 5 curiosidades sobre el vínculo entre hermanos. Y aquí Mauricio nos corroborará si esta información es cierta o de pronto no tan cierta. Aquí va entonces. Curiosidades del vínculo entre hermanos. Tenemos la primera. Los hijos únicos maduran más rápido. Por supuesto, Juan Pablo, yo ya soy una mujer madura, hija única, hecha y derecha, véame. Ah, bueno. Comprobado. Comprobado, ya. Muy bien. Dice el artículo de Vix.com que es porque están tan solos, enfrentándose a tantas cosas de manera individual, que casi que de manera obligada tienen que aprender de sus experiencias y demás, mientras que quienes crecen con hermanos copian, retienen y aprenden entonces mucho más fácil. Entonces a esto les toca como madurar a la fuerza. Emi. A ver, Emilia. ¿Tiene la palabra o tiene el micrófono? ¿Qué quieres decir? Este programa es de ustedes, pueden decir lo que quieran. Yo creo que los hermanos únicos también es parecido como los hermanos mayores. De hecho, los hermanos que no son únicos no aprenden tan rápido. Más bien los que tienen hermanos, porque aprenden de los hermanos mayores. Aprenden más rápido. Rosario también nos va a decir que Rosario es la mayor. Ah, bueno, pero de hecho,
había aprendido con la ayuda de los papás. Muy bien. Es que yo creo también que los únicos maduran más rápido porque mi mamá es hija única y nos pone a madurar a nosotras. Las pone a madurar. Pues bien, aquí gracias a nuestras panelistas que nos están compartiendo cosas y Emilia tocó un punto que ya está dentro de estas presentaciones del cual vamos a hablar más adelante. Veamos el segundo que dice, los hermanos suelen tener los mismos malos hábitos. Resulta que alguna de las cositas que uno de los hermanos de pronto como que es desordenadito, entonces los otros también se dan esa libertad de ser desordenaditos. Vea, Sofía que no ha hablado. Ay, Sofía, cuéntanos. No es verdad, porque a veces yo soy muy desordenada y Emilia es muy organizada. Ah, o sea, entonces no se copian los malos hábitos. Otra cosa. Yo soy muy desordenada en los útiles escolares, pero de hecho Rosario es muy ordenada en los útiles escolares. Por eso es que las invitamos, chicas, porque entonces nos están permitiendo corroborar las informaciones. Vea, Julieta también nos va a contar. Sí. Yo a veces también soy muy desorganizada y soy demasiado desorganizada con los tenis. Con los tenis. Sí, yo creo que es cuestión de ese de pronto esa frase que pones ahí se puede de pronto aplicar, pero si hay trabajo continuo y alguno de los dos lucha, pues se quitan los malos hábitos. Muy bien. Espérate, que ya sigue. Yo creo que Emilia sí nos va a corroborar la que sigue. La que sigue. ¿Y qué tal, Paola, entonces, para que la compartamos? Ay, me la salté. Esa es la tercera. La tercera. A esa onda. Los hermanos menores son más extrovertidos que los mayores. Ay, no. Si así es Emilia, ¿cómo va a ser Florencia, que es la menor? Dios. A ver. Emilia, si eres la más extrovertida. Los hermanos mayores son más, no sé, más trabajadores porque les gusta más. No sé, más trabajadores. Más serios. Porque ellos van a saber hacer más cosas y les gusta más concentrarse. En cambio, los menores, como casi no saben, les gusta más bien jugar, no hacer cosas, se aburren en las tareas, como yo. Ay, Dios mío. Sí. Así va a ser Florencia también. Imagínense. ¿Qué tal, Mauricio? Sí, ¿Florencia pues ya ha demostrado ser más chispa que sus hermanas mayores? Yo creo que sí, cada niña trae su motor y su personalidad. Pero en este caso sí, Rosario es más seria. Más aplacadita. Y Sofía más tierna, pero menos activa que Rosario. Rosario es supremamente activa. Emilia, como la han podido ver, es un mejor dichote. Ella tiene su motor interno. Julieta, pero ya Julieta, por ejemplo, Julieta es más calmada. Más calmadita que Emilia. Más calmada que Emilia y sigue siendo pues menor. Rosario, yo no soy un ratón. No. Y Florencia en este caso, que es la menor de todas, se puede decir que es supremamente activa y hablarina, pues habladora. Es decir, ella todavía no se le entiende, pero eso mantiene diciendo cosas y gritando y se mueve y baila. Pues que parece que esa frase sí tiene muy bien cómo se aplica. Rápidamente decimos las dos últimas curiosidades que nos quedan. Vamos por la cuarta. La cuarta, los primeros hijos son más inteligentes que los últimos. ¿Y será eso entonces reflejado en nuestra familia de cinco? ¿Qué dicen? ¿Qué dice Sofi? Emi. Sí. Es verdad, porque Rosario es más inteligente que yo. Vea. La sinceridad ante todo. Muy bien. Pues la teoría es que como son los primeros y tienen que luchar mucho como por aprender, como por descubrir el mundo y las cosas, pues entonces retienen más y entonces está eso como dicen, esta afirmación. Por ahí dicen en un libro, alguna vez leí, es que depende del significado de inteligencia como lo queramos aplicar, porque cada niño, digamos, que trae su inteligencia, hay muchas inteligencias y hay unas más artísticas, hay unas más teóricas, hay unas más prácticas y como vemos, cada niño trae su inteligencia, pues, o
impresionante y también individual, es decir, inteligencia emocional, inteligencia de memoria o cosas así, pero digamos que cada niño trae su grado de inteligencia. Muy bien, y para terminar, la última, tener un hermano del sexo opuesto ayuda a conseguir citas. Pues a mí mi hermana antes me las dañaba, no me presentaba a las amigas y creé yo como que... En este caso no lo vamos a saber, todas son niñas. Aquí todas son niñas. Mauricio, muchas gracias por acompañarnos. Redes sociales, ¿cómo los podemos encontrar? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos encuentran pues a... A veces en mi familia, que es el blog de familia que, pues, que dirige mi esposa. Yo estoy como Mauricio Montecarlo, pues como perfil personal y de trabajo, que yo pues hago música y estoy dedicado a la música. Y ahí nos encuentran cualquier duda y cualquier familia que quiera saber cómo hacer, cómo hacemos en nuestra casa, con mucho gusto les ayudamos y les compartimos. Mauricio, muchísimas gracias por compartirnos esta hermosa familia. Y chicas, nos despedimos. ¿Cómo nos despedimos? Haciendo bulla y diciendo ya, chao. Chao.